sucedió en este Senado. Le han dado el aval a un juez acusado, y usted sabe muy bien, porque el departamento de San Martín, que ordenó cambiar postas de goma por balas de guerra, donde asesinaron a dos de sus pobladores de su departamento. ¿Qué tiene que decir? No, mire, yo si el vicegobernador no voto, respeto, voto solamente cuando es, cuando hay empate. Acá se ha hecho públicamente, se ha publicado su pliego, y donde todos han podido tener la posibilidad de lo que usted acaba de decir. Pero usted, alguno mucho... ¿Qué piensa? ¿No ha emitido opinión? Mire, nosotros usted, lo que... Porque yo lo he visto en la ruta con la gente. Mire, yo que pienso que nosotros, la medida que se ha tomado del gobierno provincial de hacer público el pliego y que la gente, que el salteño pueda opinar de la forma que lo están haciendo todos, como lo está haciendo usted, yo creo que, bueno, antes, recuérdese cómo era antes. Antes el pueblo de Salta se enteraba cuando ya estaba nombrado, ¿no? El gobernador de esta provincia no le interesó las impugnaciones que se hicieron, no quiso recibir a las personas, a los familiares. Allá abajo lo tiene usted a Urbano Santillán, el padre de Carlos Santillán asesinado. Sí, yo le pregunto porque sé la calidad de bien que tiene usted y tendrá que asumir la responsabilidad de lo que está pasando acá. No, por eso yo lo conozco, conozco muy bien lo que ha sucedido, pero bueno, usted sabe cómo son la mayoría dentro de la Cámara, ¿no? ¿Usted está a favor o en contra de lo que ha sucedido? Mire, más allá de votar o no, señor vicegobernador. Yo sinceramente se lo digo, y lo digo de corazón, yo creo que el sistema que estamos empleando y que hay que mejorarlo todavía desde el gobierno, que todos conozcan y de que todo pueda expresarse, creo que es positivo, es bueno. Hay un avance, ¿sí? Ahora le estoy preguntando de Cornejo. Por eso, hay 5.000 abogados matriculados. Por eso, ahora hay una postura que ha elegido el Ejecutivo y yo debo respetarla. ¿Usted está de acuerdo? No debo. Ha sido la decisión del Ejecutivo, no es la decisión del vicegobernador. Ha sido la decisión del Ejecutivo de mandar el pliego. Yo tengo que respetar las ideas y lo que decide el gobernador, ¿no? Bueno, vicegobernador, usted es un hombre pensante. ¿Usted cree que es el mejor hombre para ocupar la Corte de Justicia de la provincia de Salta, alguien que criminalizó la protesta social en su departamento fundamentalmente? Mire, yo vuelvo a reiterar, es una decisión del Ejecutivo, se aprobó por mayoría en el Legislativo, la opinión hoy, minoría o lo que uno pueda decir, yo creo que hoy no va a incidir. Pero no me contesta la pregunta. No le estoy contestando. Yo voy a respetar la decisión del gobernador. Si no está de acuerdo usted. Y mire, no me puedo enfrentar. No está de acuerdo entonces. No me puedo enfrentar. Yo voy a respetar la decisión del gobernador. Muy amable, gracias.